Queremos gente honesta que vele por nuestros derechos autorales. Ayúdanos a cambiar la cultura en Paraguay. La gente que está en APA no nos representa. Queremos que se vayan ya. Cambio en APA ya. No le niegues tampoco la oportunidad que nuevas miradas jóvenes, con un manejo de la tecnología, como lo tiene la juventud hoy, te ponga APA en el siglo XXI. Porque hay sociedades de gestión en las cuales uno hace clic, compra los derechos de autor. APA no es una de ellas. Entonces me parece que ya hay demasiadas pruebas de que quizás sea bueno hacer un pasito al costado y dejar la nueva generación que dirija esta empresa. Aunque sea para equivocarse, pero para equivocarse es distinto. Los derechos de autor son un derecho fundamental. Gracias a esto los artistas y autores pueden vivir de su música. Los actuales directivos de APA ya no nos representan. Queremos, necesitamos, pedimos que se vayan ya. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos de la música que hacemos y que llega a vos. Las personas que administran nuestros derechos no nos representan. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura de Paraguay. Apoyamos la renovación de los dirigentes de APA para beneficio de los autores. Cambio en APA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo, poco claro y muy dictador. Los estatutos de APA, que permiten el ejercicio ininterrumpido de personas inescrupulosas, son antidemocráticos. ¿Por qué? Porque están en contra de la Constitución Nacional y en contra de la Ley de Derecho de Autor. Eso no es nada. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan sin fiscalización y al antojo de los directivos. Existen razones y pruebas suficientes para una intervención judicial. Exigimos, primero, la renuncia del presidente y toda su comisión directiva. Segundo, la reforma del estatuto. Normalmente, los músicos, por su vocación misma, están acostumbrados a responder a llamados para la conciencia, llamados para la lucha en contra de injusticias, lucha por causas justas. Y ahora nos resulta raro estar de este lado y pedirte, rogarte, por favor, que te unas a nuestra lucha, para que la corrupción no le calle a la gente que compone canciones, no le calle a los autores paraguayos. Cambio en APA ya. Nos enfrentamos a un sistema obsoleto, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derechos de Autor. Hace más de 30 años, las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan sin fiscalización y al antojo de sus directivos. Existen razones y pruebas suficientes para una intervención judicial. Exigimos la renuncia del presidente y toda su comisión directiva y la reforma del estatuto. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que hacemos. La gente que hoy administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdennos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Cambio en APA ya. Siempre nos escuchaste y hoy te pedimos que nos leas. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y la Ley de los Derechos del Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para su intervención. Por eso, exigimos la renuncia del presidente y toda su comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle.
unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley del Derecho del Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La LINAPI encontró razones suficientes para la intervención judicial. Por eso exigimos la renuncia inmediata del presidente y toda su comisión directiva, la reforma y la adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas las voces. Que nadie se calle. Unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos de autor, los artistas pueden vivir haciendo arte en este país. Hoy en día la gente que administra esos derechos no lo está administrando bien. Queremos un cambio, queremos transparencia y queremos que todos los artistas reciban lo que merecen. Por eso se está pidiendo un cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos de la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdennos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que hacemos y que llegamos. La gente que administra estos derechos no nos representa. Ayúdanos a cambiar la cultura del arte en Paraguay. Cambiemos APA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La INAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por esto exigimos la renuncia del presidente y de toda su comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle. Unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Queremos que se administre con calidad. Nosotros no estamos diciendo que desaparezca APA ni nada. La entidad es importantísima y debe seguir, pero hay que actualizarla y hay que actualizarla con transparencia. Gracias a los derechos autorales, nosotros los artistas vivimos del arte y llega a vos. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayudemos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay. Cambio en APA ya. Hola, soy Manuel Martí, guitarrista de 28 días. Y quiero comentarles que gracias a los derechos autorales, nosotros los músicos vivimos de la música y la gente que los administra ahí en APA ya no nos representan y queremos que se vayan. Ayúdanos a producir el verdadero cambio en la cultura nacional, en la cultura del Paraguay. Queremos cambio en APA ya. Hola, me llamo Edu, soy bajista de 28 días. Gracias a los derechos autorales nosotros vivimos de la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Necesitamos que se vayan ya. Ayúdanos a poder cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Hola, soy Manuel Martí, guitarrista de 28 días. Y nuevamente vengo a comentarles que hace ya 30 años los artistas paraguayos nos enfrentamos a un sistema perverso, arcaico y poco inclusivo. Ya son varios los años en los cuales los reglamentos de APA violan los preceptos consagrados en la Constitución Nacional y en los derechos consagrados al autor paraguayo. La DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, encontró varios elementos sospechosos que hacen que sea necesaria una intervención en APA y en sus autoridades. Queremos ya no más el cambio del presidente de APA y de todo su directorio y que se establezcan y se consagren normativas claras y favorables al autor paraguayo. Todas nuestras voces hacen el cambio. Por favor, unite a este grito de justicia. Cambio en APA ya. Los músicos vivimos de los derechos autorales. La gente que administra esos derechos no nos representa. Exigimos más transparencia en el manejo de los fondos que, bueno, saben que no se sabe qué es lo que se está haciendo con ese dinero. Así que queremos un cambio ahora, Basta ya de robarnos plata, ladrón del descarado. Como ciudadano y como público que disfruta de sus artistas, exijo que los estatutos de APA se adecuen a la ley y que
todas las intervenciones sean transparentes y que le respeten los derechos de los libertarios. Pido que se detengan los manoseos a sus derechos. Por eso hoy me levanto para pedir cambio en la APA. Ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros podemos llegar a vivir de la música el día de mañana, así como lo intentan hacer muchos excelentes colegas músicos hoy en día. Esos colegas están viviendo en la miseria porque están repartiendo la plata. Nuestros supuestos representantes que no nos representan. Queremos que vuelen ya de APA. Ayudemos a cambiar la cultura del Paraguay, porque así como en Coca-Cola, esa gente no nos representa. Queremos cambio en el APA ya. Queremos cambio en el APA. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos en la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Así que queremos que se vayan ya nomás. Ayudarnos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos en la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Y queremos que se vayan ya. Ayudarnos a cambiar el futuro cultural de nuestro país. Yo soy Euli. Yanga, apoya esta causa. La gente que debería preservar nuestros derechos, o el derecho al autor, no lo está haciendo. Por eso pedimos un cambio. Pedimos el cambio en APA. Yanga, apoya esta causa. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos de la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdenos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay. ANGA apoya la causa. Cambio de APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos de la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Necesitamos un cambio. Queremos que se vayan ya. Ayúdenos a cambiar el futuro de la cultura aquí en el Paraguay. Cambio en APA ya. Yo también creo en los cambios. Creo que son importantes para crecer, para aprender, para mejorar, para reflexionar y sobre todo para ir creciendo como artistas. Y en este caso, en mi faceta de autora, yo también quiero un cambio ya para APA. No vamos a extendernos sobre los adjetivos que nos despierta la gestión del APA. Lo cierto y concreto es que esta entidad encargada de velar por los derechos autorales de los artistas en nuestro país está actuando como un verdadero enemigo del arte y la cultura en nuestro medio. Por todo eso, exigimos un cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que hacemos. La gente que administra hoy esos derechos no nos representa. Queremos que se vayan. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Cambio en APA ya. Hola gente, somos los integrantes de la banda Blasphemer, metal en guaraní, y también nos unimos a esta causa. Porque la gente que debería trabajar es por proteger estos derechos autorales, no es nada transparente. Queremos un cambio en la falla. Gracias a los derechos de autor, los artistas vivimos de la música y podemos ofrecer nuestro trabajo a ustedes. Hoy en día, la administración actual de APA no nos representa y no vemos transparencia en su trabajo. Queremos que se vayan ya. Cambio en APA. Los artistas vivimos de la realidad y los derechos. La gente que administra nuestros derechos no nos respeta. Por lo tanto, exigimos que se vayan ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que hacemos y que llegamos. La gente que administra actualmente nuestros derechos no nos representan para nada y queremos que se vayan ya. Ayúdenos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Cambio en APA ya.
ir a grabar con un grupo, en términos de tiempo y dinero, es algo que cuesta, porque cuesta tiempo, porque tienes que pasarte todo el año componiendo, tiempo de ensayo, y dinero porque es algo que tienes que juntar durante el año, durante años, para poder entrar a grabar un disco o un EP solamente. Si eso ya es algo costoso, armar un estudio de grabación es aún más costoso. Tienes que estar averiguando los las marcas, los precios, todo, durante mucho tiempo. Y también aprender a grabar, aprender el tema de los efectos, aprender todo lo que implica. Más los estudios musicales que cada uno tenemos, desde chicos o no tan chicos. Pero es una inversión de tiempo, por lo menos te pasaste muchísimo tiempo en YouTube mirando cómo hacer, cómo cantar, cómo tocar la guitarra, cómo tocar la batería. Y alguna vez tus padres te tuvieron que ayudar para eso. Es injusto nomás que el órgano que se encarga, y uno de los únicos acá en el Paraguay, que se encarga de mediar, de controlar todo eso, no esté funcionando bien. Y que ahora todos tengamos que quejarnos para que se cambie. No es justo. Y yo también apoyo el cambio en el APA. Y apoyo el cambio en los músicos. Y también el cambio en el público. Porque está esa famosa gente que dice, ah, 20.000 guaraníes, demasiado caro. Y no es así. No es ni caro, en serio. O sea, vale la pena ir a pagar. Porque el APA también, cuando aparece por un concierto, te cobra un porcentaje de eso. Y después, ¿dónde se va todo eso? No sabemos. Y bueno, esto nomás quería comunicar también yo mi parecer. Siempre nos escuchaste y hoy te pedimos que nos leas. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por esto exigimos la renuncia del presidente y toda su comisión directiva. La reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle, unita nuestra causa. Cambio en APA ya. Los artistas vivimos de la regalía y los derechos autorales. La gente que administra esos derechos no nos representa. Necesitamos un cambio ya. Soy Dayana Urunaga, cantautora, actriz y escritora. Siempre nos escuchaste, hoy te pedimos que nos leas. Enfrentamos un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución. Hace más de 30 años, las recaudaciones y el sistema administrativo se maneja a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por esto exigimos la renuncia del presidente y toda su comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces, que nadie se calle, unita nuestra causa. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos de la música. La gente que se encarga de administrar nuestros derechos no nos está representando bien, nos están robando.
Queremos que se vayan de APA ya. Cambio en APA ya. Ayúdanos a mejorar la cultura en nuestro país. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos de la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdenos por favor a cambiar el futuro de la cultura en nuestro país. Yo soy Diego y ANGA apoya esta causa. Hola, yo soy Lucho, cantante de Durbiuk, y vengo con un mensaje muy importante. Gracias a los derechos autorales, los músicos, podemos progresar, comprar instrumentos, financiando discos, etc. La gente que administra esos derechos no nos está representando de la manera correcta. Queremos que se vayan, ya. Queremos un cambio de verdad en APA. Cambio en APA, ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, poco claro y no inclusivo. Los estatutos del APA son antidemocráticos, están en contra de la Constitución Nacional y la Ley del Derecho de Autor. Hace más de 30 años, las recabaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La INAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por ello, exigimos la renuncia del presidente y toda su comisión directiva, así como también la modificación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle. Vamos a lograr el cambio. Cambio NAPA. Ya, cambio NAPA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que hacemos. Es lo que nos permite hacer más música para vos. La gente que administra nuestros derechos atentan directamente contra el artista y no nos representan. Queremos que se vayan ya. Ayúdanos a hacer el cambio. Ayúdanos a cambiar el futuro de la música en Paraguay. Gracias a los derechos autorales, los artistas viven del arte. Por ende, nosotros como técnicos, ingenieros de audio, ingenieros de luces, rodis, productores, técnicos de las artes escénicas y audiovisuales en general, también dependemos de ellos. La gente que actualmente administra esos derechos no representa el arte. Por eso queremos que se vayan ya. Ayudemos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay. Cambio NAPA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley del Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Exigimos la renuncia inmediata del presidente y toda su comisión directiva y la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle, unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años que están los mismos dirigentes y necesitamos renovar y profesionalizar la gestión. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por eso exigimos la renuncia del presidente y toda su comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle, unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Desde México nos sumamos con nuestros hermanos artistas de Paraguay. A que la entidad que se encarga de administrar los derechos de autor cambie de dirigencia. Y que sean honestos y transparentes con el trabajo que realizan sus artistas. Amigos, ayudemos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay. Hace más de 30 años que están jodiendo con esto. Y necesitamos que nos den su apoyo. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley del Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. Eso no es poca cosa. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial ya. Y exigimos solamente dos cosas.
la renuncia inmediata del presidente y toda su comisión directiva, y segundo, la reforma y adecuación de los estatutos. Por favor, el cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle más. Unite a nuestra causa. Cambio en APA. Ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros podemos vivir de la música. La gente que administra nuestros derechos y recursos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay. Cambio en APA ya. Actualmente APA posee un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Sus estatutos van en contra de la Constitución Nacional y los derechos autorales. Hace más de 30 años el APA administra los derechos a su antojo. La DINAPI encontró innumerables razones para hacer su intervención judicial. Exigimos la renuncia del presidente y de toda su comisión directiva y un cambio en los estatutos urgente. El cambio se logra con la unión de todas las voces. No te calles, unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Hoy nos enfrentamos a un sistema arcaico y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y todo el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin ninguna fiscalización. DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial, entonces nosotros les exigimos la renuncia inmediata del presidente y toda su comisión directiva y la reforma y adecuación de todos los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que no te callen. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos de autor, nosotros vivimos del arte que hacemos y que te llega a vos. La gente que hoy administra nuestros derechos no nos está representando y queremos que se vayan ya. Ayúdanos a cambiar la cultura en Paraguay. Cambio. Hola, mi nombre es Gustavo Luque. Yo soy del grupo Limón Sutil, Naranja Party y bueno, de otros grupos más. Quiero contarte algo. Gracias a la gente que paga los derechos autorales, gente como yo puede vivir del arte que hace. Y así es como les llega a la gente la música, los guiones de televisión, los guiones de las obras de teatro, libros y básicamente de todas las creaciones artísticas paraguayas. Pero pasa algo, la directiva que está ahora en APA no nos representa y queremos que se vayan ya. Entonces, por favor, compartan este video y videos de muchos otros amigos que van a ver hoy para que podamos ayudar al futuro de la cultura en el Paraguay. Los artistas nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La INAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial y por eso exigimos la renuncia inmediata del presidente y de su comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle. Unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. En APA, autores paraguayos asociados, necesitamos transparencia y honestidad. Cambio en APA ya. Nuestros derechos son los que nos hacen vivir de la música y hoy están en riesgo. Necesitamos un cambio en APA, ya. La gente que está hoy en día ahí no nos representa. Necesitamos un cambio en APA, ya. Basta de corrupción. Pongamos de moda la honestidad. Cambio en APA, ya. Apoyar los artistas que vivimos del arte que realizamos. No estamos conformes con la administración actual de APA. Cambio en APA, ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley del Derecho de Autor.
Hace más de 30 años las recaudaciones en el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Exigimos la renuncia inmediata del presidente y toda su comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle. Unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Los autores vivimos de lo que generan nuestros derechos. En Paraguay, la gente que los administra no nos representa. Por eso pedimos un cambio. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos de la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Cambio en APA ya. Hola, soy Juanpa Jiménez, músico profesional. Hace 8 años soy bajista, sesionista y docente en el área musical. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que hacemos. Y llega a vos. La gente que administra APA no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdenos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Así es que, cambio en APA ya. Hola gente, les quería comentar que en APA nos estamos enfrentando a un sistema arcaico poco claro y no inclusivo, menos para los nuevos miembros. Y también a un estatuto que va totalmente en contra de la Constitución Nacional y la Ley de Derecho de Autor. La DINAPI encontró razones suficientes como para intervenir APA judicialmente. Por eso también exigimos la renuncia del presidente de APA y toda su junta directiva, y también la reforma y adecuación de los estatutos de la sociedad. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se quede callado. Unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos de autor, los músicos podemos vivir de la música y así seguir ofreciéndole al público lo que hacemos. La actual administración de APA no nos representa, ya sea por su falta de transparencia o por no defender nuestros derechos. Queremos un cambio. Cambio en APA ya. Y en otro país de reggaetón. Cambio en el APA. Gracias a los derechos autorales, los artistas podemos vivir de nuestro arte. Las personas que hoy administran nuestros derechos nos están robando. Queremos un cambio en la administración de APA ya. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura de Paraguay. Nos escuchaste siempre. Hoy te pido lo hagas una vez más. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derechos de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se maneja a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por eso exigimos la renuncia del presidente y toda su comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces unidas. Que nadie se calle. Unite a esta causa nacional, que es nuestra, que es tuya. Por eso, cambio en APA, ya. Por derecho de autor de la manera más justa, equitativa, transparente posible. Los artistas queremos vivir de nuestro trabajo digno y honesto. Por eso te pido que te sumes a esta causa nacional. Por el cambio en APA, ya. Hola, soy Luigi Manzoni y te quiero comentar que gracias a los derechos autorales, nosotros los artistas podemos vivir de eso. Los directivos de la entidad de gestión APA no nos representan y pedimos cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales nosotros vivimos en la música. En los que administran nuestros derechos no nos respetan. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Queremos que todos los administradores corruptos se vayan. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales nosotros vivimos del arte que hacemos. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay.
cambio en APA ya. Hola, mi nombre es Nery Rojas, soy cantautor de Blues y Rock Nacional. Siempre nos escuchaste y hoy te pedimos que nos leas. Enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones del sistema administrativo se maneja a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por esto exigimos, 1. La renuncia del presidente y toda su comisión directiva, y 2. La reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle y unite a nuestra causa, por favor. Gracias. Gracias a los derechos de autor es que nosotros vivimos de la música. Actualmente esta gente que administra esos derechos no nos representa. Es por eso que queremos que se vayan ya. Queremos que nos ayuden a lograr el cambio en la cultura del Paraguay. Hashtag Cambio en APA. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución y de la Ley del Derecho de Autor. Hace más de 30 años que las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Exigimos la renuncia inmediata del presidente al CIES ROA y toda su comisión directiva. La reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie calle. Unite nuestra causa. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos de la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos un cambio ya. Ayúdenos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Hashtag Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros podemos vivir de nuestra música. La gente que administra esos derechos no nos representa y queremos que se vayan ya. Ayúdanos a cambiar la cultura de nuestro país. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales vivimos de la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayudemos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay. Los músicos queremos ser representados por una institución clara, justa y transparente. Por eso pedimos el cambio en APA. Ya. Apoyanos en esta causa. Hola, soy Sebastián Acosta, vocalista de la banda de rock nacional Ovejas Negras. Por lo general no suelo hacer videos porque respeto la sensibilidad de la gente y no quiero culpar a nadie de algo que realmente no estoy seguro. Pero en este caso me siento muy indignado y quiero comentarles un poco. Hoy me fui para cobrar la liquidación en APA por 3 años. Del 2012 al 2015, que me dijeron que se iba a monitorear todas las radios por los derechos de autor, me voy y me llevo la sorpresa de que me pagaron de julio del 2015 a octubre del 2015, 1.430.000 guaraníes. Y me parece una vergüenza que no te esclarezcan, no te detallen. Me dieron así detalles, digamos, mínimo del monitoreo, y realmente para mí no está claro. Quiero pedirle a todos los músicos, a todos los artistas, que se hagan respetar y que se hagan valorar como artistas, porque es una vergüenza que no tomen el pelo de esta manera. APA, quiero que te esclarezca, quiero que nos dé detalle de qué es lo que nos está pagando, qué es lo que está cobrando por cada artista, porque me parece una vergüenza. Todo el mundo nos roba y no puedo creer que a los artistas también. Nada más que eso. Gracias. Gracias al derecho de autor, los artistas podemos vivir de nuestro arte. Actualmente, la gente que administra nuestros derechos no nos está representando. Queremos que se vayan ya, por favor.
por favor le pedimos que nos apoyen para cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. Presidente de APA y toda su comisión directiva, y también que se cambien los estatutos y se adecuen para que nosotros los autores podamos percibir lo que nos corresponde. Apoyanos en esta causa. Cambio en APA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional del Paraguay y de la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por eso exigimos la renuncia inmediata del presidente y toda la comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos de APA. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle. Unite nuestra causa. Cambio en APA. Ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos en APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y en contra de la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años que el sistema administrativo se maneja a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por esto, exigimos la renuncia del presidente y de toda su comisión directiva. La reforma y adecuación de los estatutos. Eso es lo que queremos. Ya está comprobado que el cambio se logra con todas nuestras voces. No te calles, sumate. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos autorales. Nosotros podemos vivir del arte que hacemos y que te llega a vos. La gente que administra nuestros derechos no nos representa y queremos que se vayan ya. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay. Cambio en APA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico y poco claro. Los estatutos del APA son antidemocráticos porque van en contra de la Constitución Nacional y la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años, las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin ningún tipo de fiscalización. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por lo tanto, exigimos la renuncia inmediata del presidente y toda su comisión, además de la reforma y adecuación de los estatutos de APA. El cambio se logra con todas nuestras voces, que nadie se calle. Unite a nuestra causa, cambio en APA ya. Los derechos de autor sirven para que los artistas puedan vivir de sus creaciones y seguir creando para todos nosotros. Como artistas nosotros sentimos que en el APA ya no nos representan y exigimos más transparencia. Queremos cambios en el APA ya. Desde la Casa de la Independencia les saludo Omar Ocampos, próceres de Mayo. Quiero transmitirles de que los derechos del autor deben ser respetados. Los artistas deben vivir dignamente. Actualmente, la directiva de APA no nos representa. Ellos deben renunciar y la dirección debe ser totalmente renovada. Es hora del cambio. Ayudemos a cambiar la cultura en Paraguay para bien. Cambio en APA. Ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos en la música. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos el cambio en la cultura de Paraguay ya. Cambio en APA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos del APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derechos de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones del sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por eso exigimos la reforma de educación de los estatutos y la renuncia del presidente y toda su comisión directiva. Cambio en APA ya. Gracias a los derechos de autor, nosotros los artistas vivimos del arte que hacemos y
que llegue a vos. La gente que nos representa no nos respeta. Queremos que se vayan ya. Ayudemos a cambiar la cultura en el Paraguay. Cambio de mapa ya. Buena gente, soy Rafa Tillman de Steinkrug y quería hablarles un ratito sobre el tema de los derechos autorales, gracias a los cuales Steinkrug y yo intentamos por lo menos vivir del rock and roll y de la música. Lastimosamente, la gente que administra nuestros derechos en Paraguay, el APA, no nos representa muy bien. Queremos más claridad, transparencia o, si hace falta, cambios radicales en la administración para que todos puedan llegar a lo justo. Por favor, ayúdenos, comparten el video, pasen la voz y ayuden que podamos seguir produciendo rock and roll acá en Paraguay con todos ustedes y traerles la música que tanto amamos. Muchísimas gracias. Hola, soy Richie Vidaurre, compositor, docente y productor de eventos musicales. Quería dejarte una reflexión con respecto a APA. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque están en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por eso exigimos la renuncia del presidente y de toda su comisión directiva, la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces, que nadie se calle. Unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ro Cáceres, músico cantautor. Gracias a los derechos autorales, nosotros los compositores y creadores en general, deberíamos vivir de la música y del arte. La gente que administra nuestros derechos y que están empotrados en APA desde hace muchísimo tiempo, privilegiando a los amigos, muchos de ellos, ni siquiera son socios ni músicos. No nos representan. Queremos que se vayan. Ayúdennos a cambiar el futuro de la creación artística en Paraguay. Cambio en APA ya. Yo soy Banana Pereira. Yo soy Rolfi Gómez. Gracias a los derechos autorales, nosotros podemos vivir del arte que hacemos. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdenos a cambiar el futuro de la cultura en el Paraguay. ¡Cambio en APA ya! Unidos hacemos el cambio. Mañana, lunes 4 de abril, nos reunimos todos frente a APA para que se escuchen nuestras voces, así que te invitamos a sumarte. Cambio en APA ya. Hola, soy Monkey, vocalista de Taba. De los derechos de autor nosotros vivimos en la música. La gente que hoy administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayudarnos a cambiar la cultura en Paraguay. Cambio en APA ya. Nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Los estatutos de APA son antidemocráticos porque van en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Derecho de Autor. Hace más de 30 años, las recaudaciones y el sistema administrativo se manejan a su antojo y sin fiscalización. La DINAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Exigimos la renuncia inmediata del presidente y toda su comisión directiva y la reforma y adecuación de los estatutos. El cambio se logra con todas nuestras voces. Que nadie se calle. Unite a nuestra causa. Cambio en APA ya. Porque nos enfrentamos a un sistema arcaico, no inclusivo y poco claro. Porque los estatutos de APA son antidemocráticos.
porque hace más de 30 años las recaudaciones se manejan sin fiscalización y ahora la INAPI encontró razones suficientes para una intervención judicial. Por eso yo, Teófilo Acosta, socio activo por más de 35 años, me uno a mis compañeros autores, compositores y músicos para exigir la renuncia de Alcides Roa, presidente de APA, y toda su comisión directiva, y la reforma y adecuación de los estatutos. Cambio en APA, ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que hacemos y llega a vos. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdenos a cambiar el futuro de la cultura del Paraguay. Cambio en APA, ya. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que hacemos y llega a vos. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdenos a cambiar el futuro de la cultura del Paraguay. Los técnicos y productores de eventos también somos parte de la comunidad de músicos. Para ellos, los derechos autorales son indispensables y están siendo mal administrados. APA no nos representa. Cambio en APA ya. Como autor y compositor, exijo la transparencia de la gestión en APA para que todos los creadores recibamos los beneficios de nuestros derechos autorales que se generan con las recaudaciones que hace esta entidad por la difusión y ejecución de las obras de los socios y no socios. Tenemos la brillante oportunidad de dar nuestro aporte a la construcción de un nuevo y mejor Paraguay. Desde el lugar donde estamos, a mí me toca este lugar. Cambio en APA ya. Ah, ahí recién grabó. Sí. Para. Gracias a los derechos autorales, nosotros vivimos del arte que llega a vos. La gente que administra nuestros derechos no nos representa. Queremos que se vayan ya. Ayúdanos a cambiar el futuro de la cultura en Paraguay. O sea, yo tengo que esperar todavía 12 a 13 años para que yo pueda tener voz y voto. Yo le quiero decir al señor Alcides Roa, a Lobo Martínez, mi amigo que está ahí enfrente, vos sos mi amigo y te quiero. Acá no hay una cuestión personal contra nadie. Acá no hay ninguna cuestión personal contra nadie. Acá todos tenemos el derecho soberano y sacrosanto de tener igualdad y respeto entre todos. Nosotros no tenemos intención de atropellar APA, como dijo el señor Chico Morel ayer en un canal, en una radio, dijo una soberana mentira. Acá todos somos creadores, somos artistas, trabajamos por el arte, que es el amor. El amor en la otra persona, el amor en el prójimo, el amor en darle al que trabajó lo que se merece. Por eso le pido, señora Alcides Roa, abra la puerta de APA para un diálogo, que se llame a una asamblea y que se reforme este estatuto, porque con este estatuto ninguno de nosotros tenemos posibilidad. Me quiero pedir que griten conmigo, cambien APA ya, me da la vuelta ahora. A ver, ¿cómo es? Tarda. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres.